Bienvenidos a Vive Digital TV. Los invitamos a acompañarnos en esta travesía por Colombia 4.0, la gran cumbre de industrias de contenidos digitales de nuestro país y de la región. Un viaje al interior de la industria digital y creativa, que hoy sacude de manera positiva las economías del mundo. Un viaje que propone encontrarnos con speakers de gran importancia mundial, con líderes de opinión, con emprendedores y con miles de personas que saben que en las industrias TIC está depositada la esperanza económica de nuestros países. Colombia 4.0 me parece un espacio ideal justamente para esto, para que todas las personas que estamos trabajando en contenidos digitales y pues que nos interesa la tecnología nos podamos reunir, aprender, compartir experiencias y demás. Hemos visto un poco de animación, hemos visto un poco de videojuegos, pero por supuesto los speakers que comienzan a traernos un poco de las experiencias y de cómo podemos generar ideas a través de internet. Colombia 4.0 me ha parecido chévere. Nos da una buena experiencia y creo que nos ayuda mucho para en un futuro saber si estaría bien lo que queremos estudiar. El evento para nosotros es importante por el cuento de la web, porque tenemos una empresa y nuestra idea de mercado va a ser implementar todo en aplicaciones en Facebook, en Instagram, y pues gracias a todas las conferencias que nos están dando acá tenemos o estamos recopilando todas las bases para lograr el objetivo a corto plazo. Encontramos buenas herramientas para nuestra empresa, para avanzar en el lado digital de nuestra empresa. Es una excelente oportunidad para aprender de la movida en web mundial. Hemos evolucionado. Colombia 3.0 a partir de hoy es Colombia 4.0, no solamente porque estamos pensando en la economía digital, sino también porque estamos pensando en las nuevas oportunidades. Colombia 4.0 era un evento que de alguna u otra manera nació hace muchos años y ha ido creciendo poco a poco, pero ya se convierte en un referente para Latinoamérica y el país, más allá de la tecnología, de los emprendedores, empieza a verlo como una oportunidad. Estamos muy felices porque tenemos más de 22.000 visitantes en estos 3 días, personas entre los 5 y los 30, 35 años, incluso mayores, y adicionalmente una gran cantidad de conferencistas internacionales, de tracks, que está generando buena vibra. Toda la energía puesta en la inauguración de Colombia 4.0 es evidencia de las nuevas cosas que están por suceder. Hoy se respira un aire cargado de buenas nuevas. Un aire que hace de las ideas herramientas sustanciales para cambiar el rumbo. Colombia 3.0 era una feria totalmente organizada y financiada por el Estado, por el Ministerio TIC. Colombia 4.0 por primera vez arriesgó la posibilidad de hacerlo en conjunto con el sector privado. La economía digital va a beneficiar a muchos, pero fundamentalmente al sector privado. Dejarlo por fuera era un absurdo. Teníamos que vincularlo. Los pabellones de Corferias durante 3 días fueron visitados por miles de personas, paneles de discusión, ponencias, nuevas tecnologías y desarrollos. Llenaron la agenda de todos los invitados y visitantes de Colombia 4.0. La animación fue uno de los tracks más concurridos. La presencia de creativos de Walt Disney y artistas de todo el mundo despertó el interés de muchos visitantes. El módulo de animación es tal vez el que más entusiasmo y expectativa genera. Entre 1.500 y 3.000 asistentes por conferencia. Han venido todos los jefes de animación de las más importantes cadenas del mundo, arrancando por el jefe de animación de Disney, que es Dos Anjos. Fue el jefe de la película Zootopia, que ha vendido cientos de miles de millones de dólares y contaba cómo se había tenido que desplazar al África a entender el comportamiento de los animales para después ponerlo en práctica. Y en ese módulo adicionalmente logramos contar las historias de éxito colombianas. Renato Dos Anjos nos contó algunas cosas sobre el proceso de creación de Zootopia,
nos habló de la responsabilidad de animar personajes y también de cómo él fue transformado mientras hacía la película. ¡Y muerte! My trip to Kenya changed even myself on a personal level. Was the most amazing thing I've done in my life, period. It just being there and you see each animal kind of taking care of their own. Everybody felt like, you know, they're trying to raise their children, they take care of their families. It's very moving to me seeing that. When you watch a movie and when you see these images moving in front of you, it's not the same, but when you're sitting there, you know, and these animals are just kind of moving and doing their things around you, it's so incredible. And that really affected me on a personal level, not just on a, you know, it really helped the movie. You know, the movie would not look the way it looked if we didn't travel to Kenya, but it really, on a personal level, it affected me tremendously. So I'm really grateful that I was part of that team that went there. It's a little bit of it's a different thing than an actor acting a scene. It's a lot more about teamwork. From the person doing the story, from the directors, from the animators, from the voice actors and the design, everybody has a say in what the character is. Most of it is driven by the story, right? What the story needs and the personality of each one of those characters. As they evolved in animation, we really dictate, you know, how their little character traits, you know, some, like for Judy, for instance, because she was a bunny, we thought that when she gets nervous, her nose kind of starts moving, you know, because they do that a lot. So we use that as when she's suspicious or something like that, you can see her nose moving up and down. Nick has his own things, you know, he's a character that's been through a lot in life, so we try to explore, you know, his background, the things that he went through. He doesn't really trust anybody. He's really taking care of himself, trying to be, just safe and, you know, keep himself safe. He's sarcastic. He doesn't believe the world. Everybody's out to get him, kind of thing. So in animation, we try to play that up. You know, things that they can find that they can grab onto that feels like a good, strong. Artistas colombianos tuvieron la oportunidad de presentar sus producciones. Camilo Ayala entregó al público el tráiler de su cortometraje animado hecho en stop motion, una película que habla del buen momento de los creadores del país. Una película cuyos años de trabajo se notan en el resultado final. Los pabellones de Corferias se abrieron para darle espacio a las tecnologías y los nuevos desarrollos digitales. Cada pasillo estaba repleto de ideas, de gadgets y de emprendedores ávidos de compartir sus conocimientos y sus proyectos. Publicidad y monetización centró sus búsquedas en establecer una relación formal entre el ejercicio de lo publicitario, los nuevos medios y las redes sociales. Herramientas que apenas hoy estamos volviendo cómplices de nuestros procesos empresariales. Creo que la publicidad ha cambiado en el sentido de que ha puesto o ha tenido que ver que el usuario sí tiene que estar en el centro, que el usuario es el principal tomador de decisiones. Y en esa medida, entender por dónde se entera, qué contenidos consume, a qué horas lo hace, quiénes son influyentes para este usuario. Y no siempre son las celebridades y no siempre son los medios masivos. Entonces esa comprensión del ser humano dentro del consumidor creo que sigue siendo el gran desafío, pero en el que afortunadamente ya se empezó a transitar. Por supuesto, se discutió y se profundizó en el tema de monetización de las industrias TIC. Se compartieron experiencias
y se posaron luces sobre los caminos que hoy recorren los emprendedores y de aquellos que están a las puertas de dar inicio a sus ideas de negocio. Aparece la figura del prosumidor, este consumidor que produce, tiene la capacidad de producir contenidos y por ende de recomendar productos o servicios, que tiene la capacidad de vetar esos productos y servicios, pero que donde lo principal es la base de la confianza. Este prosumidor, en él se confía mucho más que en las figuras tradicionales de autoridad comunicacional. Y ahí es donde está el desafío para todos, entender esa realidad. El fracaso en esta industria es normal. Acá no nos puede dar temor porque arrancamos una aplicación y porque fracasamos, porque no la pudimos vender. O porque arrancamos un maker haciendo de pronto un invento, un ingenio y no le resultó, acá eso es normal. Y los ciudadanos tienen que sentirse tranquilos cuando se meten y cuando fracasan, porque de eso se trata el apoyo que brindamos nosotros, a saber que eso es posible y a saber que hay que saberse levantar y arrancar. Parece que Colombia 4.0 es un escenario ideal. Es, por unos días somos la cumbre, diría, mundial de los contenidos digitales. Tener la capacidad, la posibilidad de encontrarnos transitando por estos pasillos a quienes son unos referentes mundiales en el tema, pues creo que tiene un valor enorme. Y que entonces estos temas sobre los cuales la industria no hace la pausa para reflexionar y que durante 3 días podamos hacerlo, pues eso le imprime una mirada ética, una mirada reflexiva a lo que es el oficio día a día, que en la cotidianidad no permite hacer esas pausas. Yo digo que uno tiene que venir a Colombia 4.0, no hay nada que hacer. El tema es que hay tanto por mirar y por aprender que uno también tiene que plantearse y entender a dónde quiere llegar, qué es lo que quiero hacer y qué quiero aprender. Aquí puedo aprender lo que quiera, realmente. Aquí está parado lo mejor que está pasando en el mundo hoy. Colombia está muy bien parado en términos digitales hoy en día, entonces hay mucha gente local que tiene muy buen conocimiento. Pero realmente acá sí tenemos algo que le interese a todos y por eso hemos logrado tener al mismo tiempo todas las charlas totalmente llenas. No ha habido, digamos, una que dijéramos, uy, no, este tema definitivamente no le interesa a nadie. Y evidentemente se nos volvió un plan familiar. Yo tengo desde niños de 5 años empezando a echar su primera línea de código, niños de 12 empezando a ver cosas de robótica o que se están metiendo en el mundo de los makers. Y gente mayor que se está como enfrentando a estos temas también, que entienden que ya el mundo cambió y que el mundo digital es lo que viene. La música también tuvo espacios importantes en el marco de Colombia 4.0. Expertos, podcasters, Spotify, Shazam, músicos y múltiples tendencias digitales se dieron cita para decir: la música también es contenido y también genera industria. En música digital el esfuerzo es muy grande, el esfuerzo que se está haciendo es muy competitivo, no es fácil, pero lo que se está comenzando a ver en Colombia es maravilloso. Las emisoras digitales, por ejemplo, que tienen grandes dificultades para penetrar el mercado, porque obviamente Colombia es un país de radio tradicional, va a seguirlo siendo, pero tiene y comienza a tener un espacio la radio cultural, la radio universitaria, la radio juvenil, para poder ir impactando en este proceso. Entonces, por eso era para nosotros tan importante generar estos espacios. La música suele estar demasiado sectorizada y la gente cree que los escenarios musicales son exclusivamente para la música, pero uno puede generar propuestas interdisciplinares en las que se puedan ver diferentes perspectivas y que a la vez puedan converger en un mismo espacio. ¿Esto cómo nos nutre? Pues nuevos públicos, porque hay gente que, por ejemplo, nos preguntaba, ¿y ustedes por qué van a tocar con esos instrumentos tan raros? Nuestra propuesta, por ejemplo, es muy ecléctica. Y se nutre de públicos que les gusta como un poco la diversidad y propuestas un poco que transgredan con los sonidos convencionales, y este espacio se presta para eso. Juan Paz nos habló de la experiencia en redes sociales de Nick Jam,
y cómo ellas han sido vitales en el desarrollo de la carrera del artista. Nicki es un artista que estuvo muy alto hace unos años, cayó muy bajo. Él se reconstruyó desde Medellín y su reconstrucción estuvo completamente amarrada a los temas digitales. Entonces estuvo amarrada al buen manejo de las redes sociales, estuvo amarrada a una estrategia clara de a dónde llegar con esas redes sociales y estuvo también muy amarrada al tema de los videos, en este caso con YouTube. Entonces nos parecía muy interesante hablar de eso porque todo esto pasó en 4 años. En la conferencia Robert nos contaba que Nicki tenía, cuando empezaron con él, tenían 150 mil fans en Facebook y 4 años después tienen 22.5 millones de seguidores. Entonces son unas cifras impresionantes y además esto ocurrió sin inversiones gigantescas ni nadie que hubiera puesto una gran suma de dinero, sino que ocurrió a punta de un trabajo con una estrategia muy clara. Creo que eso era importante resaltarlo acá. Los showcases se instalaron para calentar el clima bogotano, pero también para dar cuenta de otras músicas colombianas, de artistas que polulan en medio de la escena nacional y que le proponen sus sonidos y sus ideas al mundo digital. Colombia 4.0 se planteó el reto de ofrecer temas de interés para todas las edades, de basar experiencia en una carta de navegación incluyente y propositiva. Por tanto, la Zona Kids se encargó de jugar con los más chicos, de aprovechar esas edades en las que las ideas son alimento diario y poco esquivas. Estamos aquí hoy desde Colombia 4.0, estamos invitadas por el Ministerio, por apps.co, para acompañar a los chicos más pequeños a trabajar con la metodología Lego para que abran sus mentes. Con la metodología Lego lo que queremos es que estos chicos que tienen 7, 8, 9 años se sueñen los próximos 20 años de la tecnología en el mundo. En ellos está el futuro, en ellos está la posibilidad de crear. El día de hoy estamos creando con los niños desde 7 hasta los 18 años toda la tecnología del siglo XXI y lo hacemos a través de explorar, crear y después concretar esos sueños, esos superpoderes como para los más pequeños y lo más grande con la más grande tecnología que queremos que ahora se pueda tener simplemente en la imaginación, pero que en unos 20 años estos niños los puedan plasmar. En Colombia 4.0 nos invitan precisamente para ayudar a despertar la imaginación de los niños y crear la tecnología del siglo XXI ahora con estos mismos materiales que tenemos en nuestras mesas. Lo que busca la metodología es que pierdan abran la mente, tengan la oportunidad de pensar distinto, que con solo un bloque puedan construir una casa, que con un bloque construyan un castillo, que con un bloque construyan una mascota, que se busquen, que sueñen la tecnología y que nos cuenten qué quieren en los próximos años. Desde muy pequeños, incentivar que la tecnología está al alcance de la mano hoy. Que no solamente son los superautos, sino también son los pequeños cambios que desde Colombia 4.0 se están impulsando para que día a día nuestro país crezca y ellos puedan ser partícipes de ese gran país que queremos todos. El desarrollo web también tuvo espacio en la movida agenda de Colombia 4.0. Un tema que congrega a programadores y asistentes para encontrarse de manera directa con las experiencias de otros, para aprender de quienes han hecho industria en este campo. So for me, I'm really keen to try and start spreading the message about smart cities and about the value of education and getting people to understand
how these cities interact and the flows and what's important in these cities to try and resolve situations. So our objective this week, we've announced a partnership with a Colombian company, and we're really hoping that BD Guidance, this company, are going to start taking that message out and educating people around smart cities on behalf of Living Planet around the whole country. I genuinely believe that the Colombian government is committed to technology. It's my understanding that they've created a number of funds and pools of resources to help enable technology and to help educate the Colombian population on how technology can improve their quality of life. And that's fantastic. As I said, it's unusual to have that kind of commitment and investment from a federal government. So it's very refreshing to see that here in Colombia. Los talleres se convirtieron en un espacio apetecido en Colombia 4.0. Talleres de animación, de emprendimiento, de desarrollo de ideas, talleres de economía para emprendedores y algunos otros fueron temas que se pasearon durante 3 días por algunas salas de Corferias. El taller del videojuego educativo Yaku despertó el interés de Vive Digital TV, un videojuego diseñado para salvaguardar el medio ambiente, y un taller pensado para que los adultos y niños se enfrentaran al desafío. Estamos haciendo un taller de pedagogía y uso de las TIC. Se hizo un videojuego que se llama Aventura Yaku, que pretende mostrar la importancia del agua en las actividades humanas y para los ecosistemas. Digamos que la idea es que los docentes aprendan cómo pueden usar la herramienta de forma pedagógica y cómo las TIC los acercan, digamos, a los estudiantes. Es subir niveles haciendo que el agua pase llegando hasta el mar. Entonces uno va completando misiones y agrandando las plantas, animales que va creando en el mundo. El videojuego ha sido para nosotros como un pequeño hijo que ha venido creciendo y creciendo y creciendo, y estamos muy orgullosos de que se haya incluido en los contenidos de Computadores para Educar, de que esté concientizando a miles de personas en el país acerca del uso del agua, y estamos buscando cómo medir el impacto en cada una de las escuelas en las que ha llegado el videojuego. Nos daba mucho temor apuntarle a los chiquitines, pero era fundamental, porque si un niño sabe manejar desde chiquito su celular, su tableta, su computador, pues eso es maravilloso. Pero si sabe, como se dice literalmente, tirar código, programar, pues es todavía más maravilloso. Básicamente toca conseguir más agua acá, como está haciendo ahora. Las personas que vinieron hoy acá a estar con nosotros en el taller aprendieron, se llevaron algo y se van a llevar mucho más para sus estudiantes, y son multiplicadores, en realidad son multiplicadores del mensaje y son multiplicadores de lo que queremos dar a conocer. Entonces el escenario fue increíble y de verdad les damos las gracias como por abrir el espacio a este tipo de iniciativas. Colombia 4.0 se diseñó con la idea de sustentar una política de Estado clara, apoyar y viabilizar el desarrollo de las industrias TIC en Colombia. Para ello, es vital mantener contacto con la región y con el mundo. Es una feria muy importante en Latinoamérica por la cantidad de speakers nacionales e internacionales que tenemos, por el número de tracks o de módulos que tenemos, y también por la asistencia. Por eso nos posicionamos hoy en día como la mejor feria del continente. Por eso existen este tipo de encuentros, cuyo sentido más profundo está en inspirar a la gente, en acercarlos al planeta entero. Y la gente está viendo realmente la posibilidad del emprendimiento digital como la nueva forma de hacer empresa en Colombia. Estos son los empresarios digitales y están viniendo acá a aprender sobre temas de marketing digital, monetización, sobre cómo sacar adelante estas nuevas ideas. Hasta acá nuestra primera entrega de Vive Digital TV en Colombia 4.0. No se pierda el segundo capítulo. ¡Hasta pronto!